Hola a todos, buenos días. Me habéis preguntado un montón por el té, este nuevo, y como me lo voy a preparar ahora, pues digo, os lo voy enseñando y os cuento un poco qué tal me está yendo estos días. Es este el Fit Tea, ya me lo habéis visto por Instagram. Este el que yo he cogido es el Super Fruit, que me chifla, o sea, me chifla. Como tiene así muchas frutitas y tal, me encanta. Es como de un plan detox de 28 días, así que yo me lo tomo todos los días, a veces por las mañanas y a veces por las tardes. Por las mañanas está bastante bien porque da un montón de energía, la verdad. Yo lo que hago es coger así un poco con el infusor, con la parte metálica, lo meto ahí y lo cierro. No tiene más esto. Además es más chuli. Y luego esto lo meto en una taza. Le añado agua caliente. Y lo dejo ahí reposar entre 6-8 minutos más o menos. Y mientras pues desayuno lo demás que me haya preparado. En este caso me he preparado, que me habéis visto, un yogur griego con avena, un plátano, un kiwi y un puñado de arándanos. Y nada, os cuento un poco del té. Me está gustando bastante. Llevo una semana tomándolo y me gusta un montón. Lo tomo todos los días. Y lo que noto es que da un montón de energía, por lo que pone es así, da energía, acelera el metabolismo y te mantiene como la piel hidratada, vamos, te mantiene la hidratación realmente del cuerpo, ¿no? No la piel solo. Y me está gustando porque es que tiene un sabor increíble, está buenísimo, notas de verdad los efectos, estos detox, o sea, es una sensación que te estás tomando un té muy natural y encima buenísimo, porque estas cosas tipo de infusiones y tal suelen saber mal y tal, suelen tener mal sabor, pero qué va, o sea, este que es el superfruit por lo menos a mí me está encantando. Los ingredientes, lo que os decía, son súper naturales, tienen trocitos de manzana, flores de hibiscus, trocitos de jengibre, té verde, aromatizante, diente de león, trocitos de remolacha, corteza de rosal, hojas de ortiga, limoncillo, frambuesas, fresas, trocitos de granada. Bueno, es que está riquísimo. Sabe un montón a frambuesa. Ahí os lo dejo un poco para que lo veáis por dentro. Pero por aquí, bueno, creo que esta vez he pillado yo ahí algún trocico de frambuesa. Mirad, es como una frambuesita. A ver, espera. Tengo yogur en el dedo. Es como una frambuesita seca. Y luego lo demás ahí todo hierbitas. Bueno, está genial. Pues eso, que queríais que os contara un poco cómo me está yendo y tal. Y me está gustando un montón. Tenéis, que ya se me olvidaba. Bueno, lo compro, que algunas me habéis preguntado dónde lo compro. En la web, en Super. Uy, en Superfruit, iba a decir Superfruit, es el nombre de este té. En fitti.es, os dejaré de todas formas el enlace en la cajita de información y me han dejado un código descuento por la compra, así que os dejo también el código descuento, pero bueno, os lo dejo por aquí por pantalla también para que no haga falta que os tengáis que ir a la cajita de información. Es Rosa Pastel 10 y en la web también os la dejo por aquí, ¿vale? O sea que está todo ahí si queréis echarle un ojo y tal. Y nada, en resumen eso, que me está gustando bastante. Así que voy a desayunar aquí el mejunje, que mirad mi cuchara llena aquí de avena, yogur, kiwi, de todo. Hay que removerlo bien para que estén todos los sabores juntitos, que a mí me gusta eso, que esté todo ahí bien juntito y coger una cucharada y que haya de todo. Ah, por cierto, que no os lo he dicho, yo al té no le pongo ningún tipo de endulzante ni nada, es un té que a pesar de llevar hierbas y eso, como tiene muchas frutillas, pues ya como que lo endulza, no, no le hace falta. Hombre, realmente yo tampoco es que endulce mucho los tés, entonces a lo mejor es que estoy acostumbrada, no sé. Pero es un té que sabe tan rico que yo no le pongo nada, ni miel, ni stevia, ni sirope de agave, es que no le pongo nada. Azúcar, por supuesto que no, pero de endulzantes estos, es que no le pongo nada, 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 ni lo echo en falta, ¿eh? O sea que está muy bueno. Ya me lo he acabado. No dejo ni una amiga. Y aquí ya tengo el té preparadísimo. Y esto, el difusor, está muy chuli. El infusor, que siempre lo llamo difusor, lo dejo aquí, en esta cosita que te viene. ¡Ting!
Os voy a enseñar el color del té porque es genial. Ahí veis el color. Aquí es chuli, ¿eh? Es de frambuesita total. Y por ahí veis algunas hierbecillas del té. Qué rico. Anda, que cuando he terminado de desayunar, he venido a la habitación y estaba mi novio en la cama escuchando la canción, bueno, nuestra canción, ¿no? Con la que vamos a bailar en la boda. Y es que nos hemos empezado ahí los dos a imaginar a tal cómo vamos a bailar y la canción y la boda y la gente y no sé qué. Y yo es que lloro. O sea, me voy a pasar la boda llorando porque el pre me lo estoy pasando llorando. O sea, a ver qué pasa. Eso, ya estoy. Nos vamos a hacer la compra a Carrefour y luego he quedado con una amiga. Espera, no te cierres, ascensor. Siempre igual, dando a dos botones, me confundo siempre. Ya nos vamos. Ahora os voy a grabar la compra a toda velocidad, prácticamente, porque he quedado ahora a las 12:15 y si no, no llegamos. ¡Hala, hija mía! Tengo la L en esto. Aquí. Venga, enchufa. Nada, no me da tiempo a grabar la compra. ¿Veis ahí atrás? La cámara la tenía preparada para llegar y grabarlo, pero no me da tiempo porque si no, no llego. Así que he guardado así las cosas frescas y tal en la nevera para que no se me estropeen, pero lo demás lo voy a dejar fuera y así en cuanto llegue os lo grabo. Y me voy pitando, me voy a cambiar esto. Bueno, pues ya habéis visto, hoy tenía el muestrario de las flores, de la floristería, y ha estado guay. Hemos estado ahí unas cuantas novias con la chica de la floristería y nos ha estado enseñando pues diferentes ramos, cómo combinar las flores, qué flores aguantan más, bueno, un poco así que, pues yo qué sé, te decía, esta flor es por ejemplo más elegante, este tipo de ramos si tienes un vestido muy voluminoso pues no pega, este otro si tu vestido tiene mangas pues tampoco, tal, nos ha estado un poco guiando, pero vamos, yo creo que me lío más, así que no sé, ya nos ha dicho que con calma, que vayamos viendo y que cuando tengamos así alguna idea y eso, pues que lo hablemos con ella y poco a poco pues vamos creando el ramo, es súper maja la verdad, nos da muchísimas ideas, nos ayuda un montón. Me ha acompañado Cris a las florecitas, ¿a que sí? ¿Cuál te ha gustado más, Cris? Todas, las moradas. Es que el de las moradas era muy bonito, pero a mí el color morado no me gusta. Es que a mí me gustaban todos. Menos el vertical ese. Ah, sí, es que luego es muy difícil de llevar ese. Ese no me gusta mucho, pero las flores de ese, muy bonitas también, y los colores. Pues sí. Pues ya acabo de grabar la comprita. Y ahora a recogerla, que me había guardado todo. Y ahora otra vez a volverlo a guardar. Pero bueno, lo había guardado todo mal, porque lo había guardado con las bolsas, los precios y todo eso. Y ahora ya lo tengo que sacar todo bien. Así que a ver si viene Rodrigo y me ayuda. Aquí viene el tesoro. Hoy tenemos para comer unas alubias blancas que tenía congeladas, porque no me iba a dar tiempo a hacer nada.
y voy a hacer unas pechugas de pavo con unos dientes de ajo. Que me encanta cómo saben las pechugas con unos dientes de ajo así. Ay, me encanta. Vaya, hombre. Qué raro. Me ha dejado el aceite aquí. Me encanta el olorcillo del ajo. Bueno, ya me habéis visto en modo cocina. Me recojo el pelo así para que no me coja todo el olor. Por cierto, yo esto de las latas y eso, lo corto para que no pilla ningún animalejo y eso, porque he visto fotos de las tortugas y animales así pillados con esto en el mar y pobrecicos, ya que son desechos que quedan por mucho tiempo en el ambiente, ¿no? Pues que por lo menos no se hagan daño los bichos. Ya hemos terminado de comer, así que vamos al sofá un ratito. ¡Hola! Bueno, ya es por la tarde, bastante tarde, son las 8 menos cuarto ya y nada, he estado por la tarde viendo una peli de estas típicas de la 1, que Rodrigo siempre se ríe de mí y me dice, es que vaya pelis estas, anda, que gustarte estas pelis, y la verdad es que tampoco es que me encanten, pero no sé, son más o menos entretenidas, que ya se sabe lo que va a pasar. Rodrigo se escojonaba porque es que llevaba de película como 2 minutos, 5 minutos, y he dicho, vale, este es el hijo de este, y luego esto, no sé qué, ta 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 ta, y por eso el padre está triste porque canta en vez de ser médico y no sé qué. Y digo, ya verás cómo es eso. Y según iba pasando la película, se iba cumpliendo todo, y Rodrigo se meaba de risa, decía, pero fíjate, si es que has acertado todo, dices, ya la has visto, y digo, que no la he visto. Pero es que son de esas películas que ves eso, los 2 primeros minutos de película, y ya sabes todo lo que va a pasar. Pero oye, pues son entretenidas y como no tienen anuncios, pues yo las veo. Hay veces que no, ¿eh? Que son incomibles. Hay algunas películas de esas que no hay quien las vea. Pero oye, esa está bien. Y luego me ha hecho gracia también porque Rodrigo se ha enganchado. Luego me decía, se iba y me decía, ¿qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? ¿Por qué le ha llamado? ¿Por qué tal? ¿Quién era ese? Tal, me iba preguntando y digo, vaya, que te está gustando la peli, ¿eh? Y nada, luego él se ha ido a jugar un partido y todavía no ha venido. Llegará ahora. Y ha venido otra vez mi amiga Cristina, con la que he estado esta mañana, y hemos estado ahí hablando, hasta ahora, que se acaba de ir, y no me he acordado de la cámara, la verdad, así que ya sabéis. Y voy a esperar a Rodrigo, no me voy a quitar la ropa porque no sé si querrá hacer algo, no lo sé. Igual no, porque ya viene tarde. No lo sé. Así que eso, no me voy a quitar la ropa por si acaso quiere hacer algo, pero no sé yo qué haremos, la verdad. Y no sé si os he enseñado esta revista. No sé si por Instagram os la he enseñado, creo que no. Que la he cogido de la Biblio. Que siempre me lo decía Rodrigo, tiene unas revistas muy chulas, no sé qué, pásate a verlas, que son muy chulas. Y nunca pasaba por las revistas. Yo es que ya con los libros tenía suficiente, me vuelvo loca. Y nunca me había parado en las revistas. Y esta vez, jope, me he parado y me gustan un montón. Esta de yoga está muy bien, para mí, vamos. Que a mí, como me gustan estas cosas, estoy yo muy yogui. Pues eso. Las hojeé un poco en la Biblia y me han gustado, así que al final cogí una. Lo malo que solamente estas te las dejan una semana. Entonces, a lo tonto, la he cogido el miércoles y ya, pues no me queda nada para devolverla. Pero bueno, también las revistas se leen mucho más rápido que los libros. Nos quedamos en casa, así que ya me he desmaquillado y estoy usando ya el desmaquillante este de ojos de Lidl, este que tiene el dosificador este tan guay, que a mí me encanta. Y bueno, la verdad que me lo esperaba peor y sí que me está gustando, pero no me está encantando de momento, que llevo poquito, llevo solo este trocito. Porque con el de Carrefour, por ejemplo, lo que me pasa es que de una pasada, plas, ya me he quitado todo el maquillaje de ojos. Y luego me lo paso un poco por el rostro y me quito prácticamente todo ya. Me quita el maquillaje súper bien, sobre todo el de los ojos. El de los ojos es que es de una pasada solamente. Y este para los ojos necesito 2 pasadas. Ahora he necesitado 2
Y eso que tampoco llevaba nada, porque no llevaba ni delineador ni nada, solamente un poquito de sombra, nada, poquísimo, y máscara de pestañas. Y me ha costado un montón, vamos, un montón, tampoco cuesta un montón, la verdad, no es muy malo el desmaquillante. Pero sí que me cuesta más que con el de Carrefour, o sea, lo dejo un ratito y luego ya retiro y no retira todo, se nota que sigue quedando máscara. Entonces lo tengo que echar en otro disco, otra vez otro poco y volvérmelo a pasar. Y esta vez se me ha quedado todavía un poquitín por aquí al lavarme la cara y me he tenido que pasar un disco con agua micelar para terminar de quitarme todo. Entonces, bueno, es un poco rollo eso, pero tampoco es que sea malísimo, no sé, está bien. Pero de momento me quedo con el de Carrefour, que son 2€ y es que ese sí que lo retira todo. Y luego me lavo la cara con este y con el... con el cepillo este de Olay, que me habéis visto ya alguna vez. Y este es el Effaclar de La Roche-Posay, que también me lo habéis visto, yo creo, que es para... es un gel así de efecto un poco de mousse para pieles grasas y sensibles. Yo no la tengo grasa, entonces a mí me reseca un poquitín, pero sí que la tengo sensible, entonces bueno, como por el acné, siempre me acaban dando geles de este tipo. Y el único gel de este tipo así de acné que me ha ido muy bien para el acné y lo he notado, es el Bactopur. Ese me iba genial. Y encima es más barato que este. También tiene menos cantidad, la verdad. Pero ese yo notaba que me servía para algo, por lo menos. Y ahora, bueno, si lo queréis saber, me he aplicado el contorno de ojos Q10 de Lidl, que pone que tiene la coenzima Q10 esta, ácido hialurónico y vitamina E. Y lo que no me gusta mucho es que parece ser que tiene alcohol, porque yo lo del alcohol en los cosméticos estos lo noto muchísimo, porque ahora mismo yo es aplicármelo y, por ejemplo, en los ojos, o sea, los ojos no me escuecen, me escuece esta parte, o sea, me escuece la piel. O sea, que esto tiene alcohol seguro, que yo el alcohol es que mi piel lo detecta enseguida. Y me voy a poner también esta de Lidl también, la de Q10, que es la crema de día, pero yo me la aplico también por la noche. Porque además es un poco grasientilla y tampoco me está encantando. Estoy yo últimamente que no me gusta nada. Y ya está. Ahora, pues vamos a ver qué cenamos y listo. Qué a gusto, estar así, con la piel limpita. Yo me quedo más a gusto.